Estamos rodeados de tanta información que vivimos como peces en el agua que nunca se han parado a pensar que están dentro del agua. Es, es un medio natural para que la información se pueda transformar en conocimiento. Se necesita realizar algunas operaciones sobre la información, pero para operar sobre ella necesitas dos cosas: capacidad atencional y después eh, insistencia para poder desarrollar, para poder desarrollar esto. Pero eh, si con criterios económicos podemos decir que cuanto más asequible un producto, menos valor económico tiene, diríamos que hoy la información, precisamente porque está al alcance de todos, tiene un valor económico reducido. Uh -huh. Lo que tendrá un valor, lo que ya lo tiene, pero tendrá un valor cada vez más mayor, será la capacidad para seleccionar de la información ambiental la información oportuna. Para eso se necesitan criterios, atención. Y capacidad no de trabajo. Sí. Por eso digo que eh, la atención es el nuevo cociente intelectual, porque la capacidad de una persona para moverse inteligente de manera inteligente en el medio de la sociedad de la información Selecciona. va a depender de su capacidad de atención.